Iniciamos la exposición con la categoría de 3 a 4 meses, hembras, hembras todavía muy pequeñas, pero que ya empiezan a mostrar lo que pueden llegar a ser. Tenemos dos perras muy bonitas, de muy bonito tipo, de muy buen color y pigmentación, de general muy representativas de la raza. Hoy gana el ejemplar número 1. Es una hembra que, sobre todo en el movimiento, ya está mostrando un movimiento muy correcto. Es una hembra muy bien conformada, con cruz alta, con una muy bonita línea superior, adelante y atrás muy bien angulada, y la perra para la edad tiene suficiente firmeza. Tanto como pudieron apreciar los estudiantes del movimiento, la línea superior se comporta muy bien y mi pista adelante y atrás tiene buen paralelismo para la edad. En plan muy prometedor, felicitaciones. El segundo ejemplar también es una hembra muy bonita, de muy bonito tipo, de muy buena cabeza, de muy buen color y pigmentación. Todavía un poco de formación, es una perra más pesada y un poco más grande que la anterior. Pero entonces es posible que se demore un poco más en su formación. La cruz en este momento se ve un poquitico plana, pero es algo que muy probablemente va a corregir con el crecimiento. Parada se ve bien el resto de la línea superior. Adelante se ve muy bien angulada, los aplomos son correctos. Atrás tiene también una angulación buena, una buena línea interior. La perra en el movimiento no se mostró en la misma forma que la anterior, quizás un poquito de entrenamiento y también porque la perra es un poco más pesada. De todas maneras, pues este es un juzgamiento muy preliminar, los ejemplares están muy pequeños, las dos ejemplares muy bonitas, felicitaciones, muy prometedoras.